experimento muy afortunado ha sido este año, que es el DocuLab, ¿no?, en donde analizamos películas en proceso junto con varios cineastas ya experimentados. Don Nicolás es experto, viejo lobo. Pues tú te das cuenta que tu tiempo es aburridísimo, pero algo está mal. No puede ser que tú hagas esa película y pienses que todo, que alguien se va a divertir viendo eso. Y lo como lo dijo y lo que dijo fue algo muy especial para mí, porque me abrió los ojos para yo poder terminar mi documental. Me parece una experiencia única de tener un feedback. Estás como megalópata en tu cosa y necesito como visiones de gente que no me conoce, que no sabe nada de mi proyecto, que no sabe nada y un tipo de retroalimentación. A mí me encanta esta propuesta de retratar algo que no estás viendo, retratar un personaje que nunca ves. Me parece increíble. Y cuando me enteré de que me iban a diseccionar estos tutores, que en lo personal admiro mucho su trabajo, me sentí orgulloso, ¿no? Y de alguna manera bendecido de que fueran ellos los que me iban a diseccionar. Es lo mejor que realizadores pueden hacer una vez que tienen un offline, un premontaje hecho, y que están allí en ese punto que ya no saben qué hacer con el documental. Es satisfactorio porque sientes que estás más cerca de poder concluir y de poder terminar el proyecto que iniciaste a lo mejor mucho tiempo atrás, ¿no? Que además de tener buenas ideas, hay que trabajar mucho. O sea, yo sí, es algo que le recomiendo a todo el mundo, que es, una vez que tomas algo, tener paciencia y como excavarle, darle vueltas, porque los procesos creativos son procesos de digestión también. Pues yo creo que hay que ser muy obsesivo con lo que uno está haciendo, ¿no? Y hay que escuchar sin escuchar, que eso es algo muy complicado, hasta dónde escuchas y no escuchas. Hay que tener humildad y las ganas de aceptar el dolor, de saber que uno todavía no ha llegado a la forma que tiene su trabajo. No hay inspiración, ¿no? Yo creo que hay un estado anímico que es el que te anima a estar horas nalgas sentado, trabajando, y esto es a base de trabajo, no existe otra cosa. El problema es estar preparado para ese trabajo y que te sientas lo suficientemente humilde para asumir que las cosas no salen si tú no te sientas a trabajar. Pero confiar en ti. Si fracasas, fracasas porque debes fracasar. De repente estás ahí operando la chingada, también están entendiendo dos cerebros, están entendiendo que algo está por aquí, ya están entendiendo que algo está por acá. Me cuesta mucho trabajo, la verdad es que yo personalmente, aquí todo lo que voy a decir es mi opinión. Normalmente estas actividades que se hacen en los festivales tienden a lo anecdótico, a caer más en la... Y creo que este tuvo un fondo más formativo que anecdótico, y desde ese punto de vista se me hace interesante. Cada cachito, cada secuencia que se quiera contar tiene que tener un propósito, un valor, una intención. Que fundamental en una película, sea ficción, sea documental, son dos cosas. Exactamente. Personaje. Creo que es un espacio de reflexión, de intercambio, de tratar de compartir, ¿no?, algunas dudas, algunas reflexiones, visiones del cine. El poder ver documentales que no están concluidos. Con una discusión muy, muy, muy honesta, muy sincera, ¿no? El año que entra se presenten ya al público. E incluso lugares en los que yo reafirmo qué quiero y qué no quiero del documental. Y bueno, quizás eso retroalimenta al otro que está arrancando un proyecto, y lo que escucho del otro me viene bien a mí también, ¿no? Porque uno también se plantea así muchas, pues las mismas preguntas un poco que las que se puede plantear de pronto el director que está presentando su trabajo, ¿no? Con respecto a trabajos futuros. Ayudar a que se formen nuevas generaciones de cineastas dedicados al documental. Hola, soy Carlos.
y soy de Guanajuato y soy algo tímido. ¡Carlos, vente a comer! Me salvó la campana. Adiós. Documental es la vida pura, ¿no? O sea, es la vida en su esencia. Enfocar, poner tu lente, hacer un zoom de algo que te interesa a ti y develar cosas que cuando vives la vida no son tan evidentes. Personajes que conozco, lugares a donde me lleva, todo lo que aprendo muchísimo haciendo muchísimo. Hay tantas melodías sagradas como personas, y al morir una persona, su canción desaparece para siempre. Cuando uno habla, se está comprometiendo a muchas cosas, ¿no? Y bueno, esos compromisos obligan a tener congruencia a veces, ¿no? Y eso creo que es importante en el documental, la congruencia. Que es una cuestión de honestidad también, creo. Digo, es no forzar tu mirada sobre el tema que estás tocando, sino escuchar al tema, digamos, a la situación. No me conmovió, no me tocó, no me conecté con la historia ni a nivel intelectual, ni a nivel emocional. Uno puede estar errado. Al final todo el mundo, bueno, cualquier opinión es subjetiva. Quizás mi apreciación está totalmente equivocada y quizás el tiempo dirá que algunos de los proyectos que yo cuestiono obtienen todo el reconocimiento que yo no pude darle, ¿no? ¿Quién tiene derecho a verte? A escudriñar tus formas, tus hilos conductores, tus tareas cotidianas, analizar tus traumas, mitos, sueños, a medir, pesar, contar tus números existenciales. Documental económicamente es algo que está mucho más adaptado a la realidad de producción que tenemos en América Latina, ¿no? Entonces, y como hay tantas historias, pues por eso todo el mundo se está volcando a hacer documentales, lo cual me parece muy bien, ¿no? Ahora ya después tienes que tener el lenguaje, tienes que tener la dramaturgia, tienes que tener pues lo mismo que te pide de pronto una película, es decir, atrapar al espectador. Y tener también como realizadores de documental una visión más internacional a la hora de realizar un proyecto, ¿no? No pensar nada más en cómo hacerlo o cómo conseguir el dinero para hacerlo, sino también para quién va a ser, a quién le puede interesar comprarlo, ¿no? De alguna manera también tener una visión como más empresarial, más de productor, pero también tomando en cuenta el mercado internacional, que creo que es fundamental, porque en México pues es muy difícil lograr una distribución, pero en otros países hay mucho interés por los documentales mexicanos y es algo que no se toma mucho en cuenta a la hora de planear el proyecto. Yo creo que siempre el dinero llega, ¿no? Lo importante es encontrar una historia, saber cómo contarla, luchar para contarla y el dinero llegará eventualmente. Entonces, que no pierdan el ánimo y que sigan trabajando. Estamos trabajando en algo que cuesta mucho dinero y muchas veces no rinde tanto, pero el documental es precioso, hay que hacerlo. El genre de documentaire es devenu extremadamente importante, una reflexión de problemas de sociedad, una innovación de forma, un lieu de creación. ¿Quiénes somos y cómo nos vemos? Las preguntas en sí mismo ya traen una potencia, una afirmación y un gesto poético muy fuerte, en mi opinión. No soy millonaria. No doy clases. No sé tejer. No me gusta ser productora. No entiendo la economía. No soy polígama. No soy monógama. No soy lesbiana. No dono centavos. No tengo buenos reflejos. No me burlo de la gente. No me gusta gritar. No me gusta aplaudir. No controlo mi risa. No evito el sexo. No me peino. No puedo pagar para soñar que vuelo. No entiendo todo. No quiero vivir mucho. No he salido en las noticias. No me importa que no me entiendan. No corro atrás de las mariposas. El documental está abriendo muchos caminos también, ¿no? Hasta para ficción, hasta para repensar algunos modelos de dramaturgia ficcional. Antes de ser un arte narrativo, no es una novela, una película no es una novela, una película sí es algo que se ve. Entonces yo creo que para mí, en realidad, más importante que el tema del asunto o del tema
es la forma de crear un testimonio visual. Es deshacernos de las fórmulas, deshacernos de la tele y apropiarnos del medio. Y cuestionarnos la manera en que percibimos la realidad, ¿no? Y hacer nuestra mirada y inventarnos qué tipo de documental queremos hacer nosotros. Lo interesante que me interesa hoy, que es la ecuación de un cine muy personal, muy artesanal, muy sencillo desde el punto de vista de la producción, barato, con bajo costo y al mismo tiempo con una alta tecnología. Yo creo que eso sí es una marca de nuestro tiempo hoy. No es culpa de tu generación, pero sí es cierto que nosotros, que sí estamos empezando el cine, tenemos que elaborar, ¿cierto yo?, nuestro propio discurso, nuestra propia manera de contarlo y desplazarlos. Uno tiene su propia visión, pero es que el mundo va avanzando y los jóvenes son los que lo están haciendo avanzar. ¿Cuántas vueltas? Es verdad que cada sitio te estrella, te hace perderle el miedo al destino, te hace mirar atrás, adentro, arriba. ¿Dónde está mi casa? Más que venir a enseñarles algo es como compartir el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Compartir con tanta gente joven, tan creativa, también es sumamente estimulante. Lo que más me interesa es como convivir con los documentalistas que vienen de toda Latinoamérica. Juntarte con personas que también están más o menos como en la con tu misma inquietud de andar ahí chismorreando en la vida de otras personas. Se me mezclan sonidos e imágenes que me están ayudando realmente a reconstruirme y a replantearme una serie de cosas. Los talleres, las mesas de discusión, etcétera, han sido sumamente interesantes. Para mí ha sido una experiencia muy buena, muy positiva y además también muy linda de conocer a otra gente de otros países de América Latina que están en esta lucha de hacer cine documental. Que en este país en el que vivimos hay muchísimas cosas por contar. Nosotros somos los cronistas de nuestro momento histórico, es un cargo muy importante. Es agarrar una cámara cualquiera e intentar hacerlo, ¿no? Sin necesariamente esperar a que tenga los medios necesarios. Hacer las cosas. Tirar para adelante siempre. Cerrar carriles de ciertas cosas y irnos por ahí hasta toda velocidad, hasta donde lleguen. Muy, muy interesante y pues a mí me encantaría volver a participar. Que Guadalajara a mí sí me gusta. Sí. Nos ha recibido muy bien. Poca madre. Por los duros embates del destino. Personas finas, los Salinas.